amigos, entonces me estamos, aquí estamos con una nueva dirección. Esta vez estamos con la dirección al capítulo Mr. Universe de Steven Universe Features, el capítulo 15. Sí, 15. Y no he leído la sinopsis, iba a decir, no me acuerdo, pero ni siquiera sacaron sinopsis. Este capítulo parece se va a tratar de Greg, pero como Steven ya tiene 16 años, al decir Señor Universe, también se puede referir a Steven. Pero en fin, sin más relleno, vamos a ver el capítulo ya. ¿Es en serio? ¿Sigue comiendo helado? La cena está servida. ¿Qué diablos? Sino que estaba siguiendo una dieta estricta y por lo tanto no podía comer el desayuno juntos. O sea, en pocas ahorita le dijo Greg que al igual que él, cuando era joven nunca, no tenía muy en claro lo que quería hacer para su futuro. No quería ser músico, sino era así. Estaba probando un montón de cosas. Entonces ahí le propuso un viaje. Pepe's Burger, que esa es la... Creo que era la hamburguesería la cual le vendió el papá de Crema Agria la canción de Greg, creo. ¿Cómo te convertiste en el Señor Universe? ¿Te lo puede enseñar? ¿Qué diablos? Nadie está en casa. Va a meterse a una casa ajena. ¿Qué carajo? Exacto, ve por él antes de que lo arresten. Eres rico, no debes robar. O sea, todavía es rico, todavía le queda la plata. Greg Universe. Son cartas para Greg, pero ninguna está abierta. ¿Esa no es la casa de Greg? ¡Es la casa de Greg! O de los papás de Greg. O sea, en este capítulo podemos conocer a los abuelos. ¡Es la casa de mis padres! ¡Este era tu cuarto! O sea, veremos aquí por fin los abuelos de Steven. Ah, tenías Gregory de Mayo. Tenías brackets. Eres como yo, solamente que más humano. Qué triste. Mucha gente firmó esto. ¿Quién es Lauren Head? ¿Qué diablos? Ah, debe ser una de las primeras parejas de Greg. Ello. Es mi foto de graduación. Está más corto que el de ahorita y se ve horrible. Ah, busca tu lugar en el universo y por eso es Greg Universe. Y Greg está todo inspirado. ¡Qué tontera! Se robó su nombre de una canción. Bienvenido a casa, Señor Universe. ¡Qué tontera! Con razón se llama el capítulo Mr. Universe. No, qué tontera. Pero Greg básicamente decía que antes, cuando era solo Gregory de Mayo, no tenía muy claro lo que quería hacer y solamente hacía lo que los demás decían. Y por eso andaba probando un montón de cosas, pero hasta que su amigo de ni sé cuánto, de la universidad, le enseñó esa canción, ahí entendió lo que quería hacer, que era la música. ¿Qué hace el Señor Universe? O sea, ¿qué te hace el Señor Universe? Para... O sea, en pocas le está diciendo que... ¿Qué es lo que le está diciendo la canción para que haga en su futuro? O sea, piensa que es la canción... O sea, Greg piensa que esa canción, como le ayudó a él, le va a ayudar a Steven a ver qué es lo que quiere para su futuro. Le está diciendo que sus padres no pudieron haber sido tan malos, que le dieron todas esas cosas por algún motivo. Y dice que la familia de su madre es... Que es la madre... Que la familia de su madre es mala. No fue madre. Creciste con libertad. Crecí en una... Ahí le está re... Ah, le dice... No eres como los otros niños. Crecí en una van, no me llevaste al médico y solo fui hasta hace 2 días. Mi problema es que soy un universe. ¡Hala! Le reclamó. Ya chocaron. Estoy orgulloso. ¿Y ahora qué? Acaba de chocar tu casa, literalmente. Acaba de chocar tu casa. Gregory de Mayo. ¿Por qué va a eliminar la foto? Y primera, ¿por qué tomó una foto? Qué dramático por eliminar una foto. No, pero qué diablos. Aquí por fin Steven ya le reclamó a Greg todo lo de su infancia. Ahí le dice, creciste con mucha libertad. Y Steven le dijo que creció en una van, que no ha ido al médico hasta hace 2 días, que no fue a la escuela. Y ahí básicamente le reclama del por qué no fue como los niños normales. Y ahí Greg le dice, tú eres una gema, tú eres mitad gema, es lo que te hace diferente. Y ahí Steven le dijo, no, mi problema es ser un universe.
O sea, en pocas Steven estaba en desacuerdo de las decisiones de Greg de su pasado, del por qué se fue y del por qué solo por una canción se cambió el nombre, y estaba de acuerdo con el trato que le estaba dando los papás de Greg a Greg. Pero en fin, este capítulo, más el final que el inicio, da para análisis, ya que al inicio solamente era pasar por lugares, pero al final ya conocimos a los abuelos de Steven, solamente en una foto, no sabemos cómo se ven ahora, o siquiera si es que están vivos. Por lo menos ya los conocimos, ya vimos más del pasado de Greg, que era una de esas, de las otras cosas pendientes que se quedaban en Steven Universe Future, y aquí por fin ya se contestó. Pero hubiera sido bueno también aquí ver parte de la historia, pero de la perspectiva de Andy, de su tío, mostrando así también desde su perspectiva de lo que pasó, de lo que influyó en que Greg se fuera y todo eso. Pero en fin, hasta aquí la dirección, espero que les haya gustado. Si quieren más Steven Universe Future en el canal, comparte este video con todos los amigos fans de Steven Universe, suscríbete si no lo estás y deja tu like. Pero en fin, síganme en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y a mí no se me también en Steven Universe Future, que está abajo en la descripción. No se olviden de unirse a mis servers de Discord, Matías Chala y Pueblos Chala, que también están acá abajo en la descripción. Tampoco no se olviden de suscribirse a mi canal de Twitch y al canal de los Capriteros, que también está acá abajo en la descripción. Dejen sus likes, suscríbanse y comenten. Bye.